Okay. Hello, hello everyone. Um welcome, good evening, welcome back. Um we are here once again. We are ready to um complete the task. For tonight we are going to be covering a few things that I consider to be great. Now, apart from everything we're going to be talking about tonight, I wanted to mention that if you have any questions, any sort of um, detail you haven't finished from the platform, well, this evening is the proper one to continue on and to have some help from the teammates, some help from everyone in the class to get to solve all those situations. Um, then we are also, as per usual on a Monday, going to be sharing some of the things that we did during the weekend, as I always like to hear from you guys. Um, so yeah, that's what we're going to be covering. And uh, remember, any doubts, any situations, we can solve them tonight. As we need to have everything completed for tomorrow um, for the closing of this um, uh, module. Muy bien. Buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Eh, este sería verdad ya el último lunes que tengamos la oportunidad de estar trabajando juntos, al menos de momento. Y pues necesito de su parte que sean Muy, 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 muy honestos y que si en algún sentido aún no han logrado terminar alguna de las secciones, alguna de las partes del trabajo de la plataforma, ¿verdad? Esta noche será pues la noche indicada para poder eh, colaborarnos y para poder pues finalizar, ¿verdad? La mayor parte de esto y así ya ustedes el día de mañana. Eh, ya no tienen que estar preocupándose por eso y simplemente vamos a tener la oportunidad de pues, recibir verdad los últimos eh, granitos que de mi parte les pueda facilitar. Pero eh, por favor, si hay dudas, en un momento estamos, estaremos ya yendo a la sección de exámenes, a la sección de, um, de las pruebas de la plataforma. Entonces, y ahí me pueden decir incluso en el chat si hay alguna pregunta que les esté molestando, pues de una vez, ¿verdad? Me, me dejan saber y ya vamos a, a empezar en un momento a revisar toda esa información. Now, before we get to that, um, antes de que vayamos a revisar la información de la plataforma, vamos a ver, hay una, una palabrita, ¿sí? un detalle que les quería preguntar: esta parte de acá esta palabra que les acabo de enviar. Si lo pueden leer en el chat. Bugging. Sí, bugging. No, va, no tiene nada, nada necesariamente que ver con lo que vamos a estar hablando hoy, sino que quiero saber si ustedes conocen a qué se refiere esa palabra. Bugging. ¿Alguna vez han escuchado hablar acerca de bugging? Así yes. Yes, and what do you think it means, bugging? or well, what hey. does it mean? Astigiar. Astigiar. Molestar. Muy bien. Al sí, exactamente, a eso se refiere. Por ejemplo, si ustedes quieren saber acerca de lo que pueda estar molestando a alguien, um, pueden preguntarle de esta manera. What's bugging you? Sí. What's bugging you? Exacto, se refiere también a algo similar a annoying, sí. So that Situation is annoying me, uh, or specifically, what's bogging, or that situation is bogging me. Ambos son adjetivos que podemos usar. Eh, bueno, no necesariamente en este caso serían verbos que podemos usar ¿verdad? para referirnos a situaciones que nos molestan, situaciones que no nos hacen sentir del todo cómodos. So, annoying or uh, bogging. Ok. Um, sorry, one sec. Oh, that's okay. That's okay. No problem. Bueno, vamos a ver. Estaremos entonces esta noche, como les digo, terminando, tratando de terminar lo que sería eh, la situación que tiene que ver con eh, la plataforma. Before that, before we get to talk about all that, I want to hear from you. And this evening, we're going to start with Julio. So, don Julio, tell me, how was your weekend? How did your weekend go? Uh, good evening, teacher. Good evening. Just last weekend, I, I went and we can we can uh, um, mm -hmm. uh, I say before and and uh, I visit um a uh, house the my the, my son and the and the my grandson. Okay. Yes. Uh, um, it's great. It's great. Um, to spend time with him. To to, to, to have this moment is great for me. Okay. Very good. Uh, yes. I remember you mentioned you had a game. ¿O no tuviste un partido? Creo que mencionó que tenía un partido o no, o es solo idea. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue? I win, I win. ¿De verdad? 3, 3, 0, 0, 0. ¿Oh, 3, really? 0? Uh, oh, Uno le faltó yes, para uh, ganar igual que el Barça. Yeah. No, no me lo re, no me recuerde eso. Tío. Ah, otro del Madrid. Ay, Dios, aquí andas toda Ay, la noche eh, estado. Toda no la, la noche estado no, no acá. Oh my god. I'm not breaking anybody's heart. I'm just, you know, being honest here. Uh, ya, yeah. okay. Toda la noche en el grupo anterior estaba alguien también así estuvo todo el rato. No, no hablen de eso, decir. Sí. Uh, That's all right. Okay, so pretty good, pretty good. I'm glad you had fun. I'm glad you you won the game. And actually there I have one thing that I wanted to mention. Um, you then in that case got the better hand. Now, what do you guys think is the meaning of this phrase? Got the better hand. ¿Qué creen ustedes que puede significar esta frase que les acabo de enviar ahorita? Got the better hand. Esta es una frase idiomática de las que probablemente vamos a estar aprendiendo esta noche si todo va bien. Um, y pues se utiliza por lo general para hablar acerca de situaciones en las cuales alguien o sea, o un grupo de personas logra obtener un resultado beneficioso, ¿sí? En alguna situación. Entonces, ¿qué creen ustedes que puede ser? Got the better hand. ¿A qué se refiere? I got the. Oh, better yes. hand. Sí. O no tenemos ni idea de qué se puede referir cat de better hand. Bueno, cuando utilizamos cat de better hand es cuando logramos ganar. Recordamos, o no sé si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad ya de jugar o presenciar póker. Sí. Cuando se habla de ese, ese juego, eh, por lo general, ¿verdad? Trata pues de suerte o astucia en algunos niveles, pero por lo general es una cuestión de suerte. En el póker, cuando ustedes juegan a esto, se facilita una serie de cartas y a esas cartas se les llama una mano. Entonces, cuando alguien tiene una buena mano o una mano mejor que la de alguien más, en ese sentido se refiere a que esa persona muy probablemente entonces va a ganar y por eso se utiliza verdad got the better hand si sí, tuvo una mejor mano entonces cuando ustedes ganan cuando ustedes son mejores que alguien en algo you guys probably have or got the better hand si sí, tienen una mejor mano muy bien bueno apart from that we're now going to hear from lady how about you lady how was your weekend Okay, seems like baby is taking a while so we can get to hear from carla and tell us carla how did your weekend go oh my weekend was excellent i visited my uncle because he has all the all uh, I, I forgot um, i don't know what's viernes I'm olvido on friday on friday he has always um, a christian meeting i i went to the christian meeting and i stayed with my stay with my family and then i was um, doing a lot of homework on my children okay it's <laughs> only like that okay yes. pretty cool yeah i think that was part of your plan right for the weekend uh, no I I, I I no no i i didn't have uh, plans for the weekend but uh, only, only i remember i i have been practicing my listening oh yeah that's right that's right how did it go did you get to practice yes yes i practiced um, i have the score the 8% no the 80% 80% okay great yes. very good amazing okay <laughs> Thank you. way to go very good Ok, acá hace un momento les acabo de enviar una palabra, gathering. Sí, gathering. ¿A qué se refiere también esta palabrita? ¿Alguna vez han escuchado de esta? Gathering. Gathering, ¿no? Bueno, entonces, gathering. La, el contexto principal en el cual vamos a utilizar esta palabra será mayormente cuando hablamos acerca de reuniones o de cuestiones familiares. A family gathering, ¿sí? Sería algo que se refiera a una reunión familiar, gathering. Entonces, eso lo, lo, lo mandé, o lo, ajá, se los dejé por ahí, por lo que mencionó Carla. Así que tuvo una, una reunión, a meeting with, uh, a Christian meeting with uh, her uncle and the rest of the family, but We can also refer to those meetings as gatherings, en lugar de utilizar la palabra meeting, ya que por lo general, cuando hablamos de una meeting, sí, eso o sea, es otro detalle, ¿verdad? Para ponerlo quizás en la lista. Cuando hablamos de una meeting, es para algo un tanto más formal, para algo que por lo general trata de obtener, qué sé yo, algún resultado al final de la misma reunión y por lo general tiene que ver con el trabajo. Entonces, eh, por eso... Pues es preferible en ocasiones cuando se trata de algo que es con la familia, utilizar ¿verdad? la palabra gathering. So family gathering. Muy bien. Um, Having learned that, Johnny, how did your weekend go, Johnny? Johnny, uh, I don't remember. You don't, you don't like soccer that much, right? What? No te gusta tanto el, el fútbol, así. ¿Cómo no? Did you watch the game? Yes. Barça uh, ¿Madrid? Ay Dios, otro. Mario también, ¿verdad? Mario es otro, si se le nota lo blanco desde aquí. Pero es que... Como... Era, no era de, no, me, de trámite sí, ese partido. Ajá, Sí lo vamos a ver al final de la temporada si sí era trámite. Okay. So tell me, how did your weekend go? Apart from suffering a 4-0. My last is <laughs> very very relaxed. I waking up later. Oh, really? And, and listen to the music in my house. Okay. And watch TV. Okay, so pretty relaxing. You didn't really do much but you had a relaxed weekend. Not only that. Very good. Okay, that's that's great, you know, when we have fun and when we don't really get to too stressed. On life so that's amazing now um having you mario medio picado tell me how, how did your weekend go no, this, no? this weekend no oh, i go to the i go to the uh, birthday party okay. and um and uh, it's a family gathering it's mm -hmm. a and really nice weekend. Um, uh, the meeting with the family. the, the family gathering. It's a uh, it's a big uh, uh, member of, the, of family and okay. really nice. The uh, eating uh, tacos. Oh, and, cool! <laughs> and and drink uh, beers and it's very good. We cool. no invito. very nice. <laughs> the next time. Probably next time. Okay. Very good. Very good. Great. So um yeah, that's 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 pretty cool. When we talk about family as well, remember we can we can tell um we have a lot of family members. O sea, podríamos haberlo dicho también así, or a large amount of family members, but it was great, yeah. Family gathering, trying to utilizar el vocabulario nuevo. So thank you, Mario. Um, Karen, how about you? How did your weekend go? Good evening. Hi, good evening. Um, my weekend is great because um, oh. um, um, because I went for a motorcycle tour. Oh, that's cool. Una rodada. Where did you go? Pues. Fue algo largo. Mm -hmm. Carretera eh, a Comalapa, pero la carretera antigua. A salir allá por eh, la carretera a la, libertad, la, a la libertad, al puerto de la libertad. Uh -huh. Y bajar por, eh, por los planes. Oh, yeah, that, that was pretty long and pretty good. I mean those are really good places to go on a on a motorcycle bike. I mean motorcycle ride. No le dio miedo andar en la, en la moto por ahí Con las mm, vueltas Para y... nada Ok, great Para nada, para... me gusta Ok, muy bien Sí, yo tengo más... varios Tengo varios amigos a los que les gusta también Andar así, o sea, en la, en la, en la moto Así un, un buen rato Sí, es más, hace poco compré la mía Oh, really? And yes. What brand is it? Or what kind of bike is it? ¿Qué tipo de moto es? pues para empezar como es no no estoy muy muy adaptada, es una, una scooter. Oh really? Yes. ¿Y la scooter llevó a, la, a, a, a eso o fue en otra moto con alguien más? No, fui en otra, fue ah, en, sí. una, en una normal. Ajá, sí, porque la scooter hubiese sido quizá muy pesado para ella, el viaje, así de largo. Sí. Ajá. Ajá, fui en una en una normal, en una chiquita así normal. Ok. Pero sí ahí. la dejé aquí descansando en mi casa. <laughs> Great. Nice to know. Okay. Very good. Very good. Amazing. Um, espero que tenga más fines como esos porque pues sí, verdad? Suena que a veces trabaja bastante. Hopefully you can get to enjoy the roads of our beautiful country more often. Super pesado. Yeah. Okay. So, um one more. And uh, she's back, so we're going to get uh, to hear from her. So, lady, tell me, how did your weekend go? Good evening. Um, I went to the shop. Uh, I had a meet. Um, I went to shopping for the utensilios para mi cocina uh -huh. because okay, utensils. Yes, because I want. I like to cook, and um, I got to. I went to the party. Um, Stay home. Okay, great. Very good. Um, did you get a new hairstyle? Yeah. Yeah, it looks nice on you. It's for the party the, for the weekend. Oh, really? But it still lasted, lasted until today. Very good. <laughs> Very good. Okay, great. Way to go. Well, now people that we have heard about some of you and how your weekends went. Um, I would like to know. Would you happen to have any questions about the different sections in the platform? Tenemos alguna duda alguna de las secciones, por favor, no tengan pena, sí, pregunten sin vergüenzas. No, perdón, sin vergüenza. Eh, vamos a tratar de resolver, verdad, cualquier duda que pueda aún existir, porque es el objetivo principal de esta noche. Y si no tienen ninguna duda, entonces ahí sí ya vamos a pasar a tratar, verdad. Eh, pues temas externos, que sí son eh, en realidad externos de la, de la clase, pero que son cosas interesantes, cosas que en algún momento estoy seguro que les van a servir. Pero, ¿alguna duda que tengan de momento? ¿Alguna sección que no hayan logrado completar del todo o ya tenemos todo listo para cerrar? Ahí oh, está. Okay, no. no, 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 ninguna duda. ok. Entonces, nada, ninguna duda. Yo solo, bueno, una duda, pero no, no relacionada a la, a la plataforma. Ok. Este, el, aquí en el país, el inglés británico casi no se utiliza, ¿verdad? Se utiliza más el inglés americano. Eh, americano, ¿verdad? Uh -huh. Sí, casi no, casi no hay uso, o sea, es raro y contado. De hecho, en la universidad donde trabajo solamente uno de todos los licenciados trata, porque cuando era mi tiempo, cuando yo estaba estudiando, yo decía, sí, él usa el acento británico, y ahora se le va perdiendo su poquito, y ya le cuesta utilizar el acento británico, pero él es el único que yo conocí en la U. Eh, por mi parte, yo lo uso, I mean, I can do, I can, I can speak with the odd accent, but it will be too hard for you guys to understand, because it's, it's weird there. And it's harder to to pronounce in some expenses or in some um, terms. But yeah, it's not that common. It's not going to be as often used as the American version of the English. Así más o menos suena como hablan los dos británicos en un ambiente más normal de británico. Entonces, pero ustedes creo que nunca han escuchado, no tan comúnmente escuchan a personas hablar así, verdad? A menos que sea claro en una narración de Nat Geo, ahí es donde más que todo se van a escuchar personas con acento británico. Sí es cierto. Uh -huh. Pero ¿por qué sí. la duda, Johnny? Es que yo ya hace bastante agarré un curso de de esto de océano idiomas. Uh -huh. y, uh, y el acento pero es... Pues, era británico, pero le digo que... Uh, y algunas cosas sí cambian. Sí. De algunas que medio me recuerdo, sí, son algo diferentes. Sí, pero no es, no es, o sea, hay cosas que se relacionan, pero hay algunas que son bien distintas. Porque, por ejemplo, vaya, en Estados Unidos, hablando ya de forma muy, muy coloquial. Hay cosas que, o sea, bien a menudo se dicen, como por ejemplo esa palabra de bro, bro o la palabra de um, dude. ¿sí? Esas dos palabras en, en Inglaterra casi no las, van a, no las van a escuchar, o sea, allá del lado ¿verdad? de Europa en general, casi no se van a escuchar. Ustedes dicen dude en algún sentido, en algún momento y de inmediato. Ya se sabe que ustedes son personas de este lado del charco, por aquel lado mayormente lo que se utiliza es mate. ¿Cómo estás, mate? O sea, esa sería una forma en la cual a ustedes les pregunten en Inglaterra, ¿cómo están? ¿Cómo estás, mate? Y así rápido es también. Hay, hay cosas en las cuales el inglés británico, desde mi punto de vista, a mí, en lo personal, me gusta más porque, o sea, es como más formal para muchas cosas, porque es más lento. A la hora de entenderle también es quizás un poquito más fácil, por lo que es un poquito más lento. Pero eh, de este lado no es tan común. O sea, las personas. Eh, creen a veces que incluso llega a ser broma. Por ejemplo, vaya, una palabra bien común en inglés. Ahorita se les voy a enviar a ver si ustedes saben a qué se refiere esa palabra. Si por favor pueden ver el chat, eh, ¿qué reconocen o qué recuerdan ustedes que significa esa palabrita que les acabo de enviar? Fecha. Mm -hmm. Cita. Cita, sí, es una cita. Entonces, uh -huh. en Inglaterra sería algo así. Y me, me disculpan si no recuerdo bien cómo era. No ver. No, mejor la... ama search it up. Ok. Round, round the booth. Um, no. Round the booth, I think. No. Ok. One sec. Porque sí es una palabra bien, bien extraña. Uh, no, 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 Okay, date, one sec, England. O sea, pero la palabra suena a round the boo, sí, round boo. Pero es una palabra tomada del francés. En este momento, o sea, por eso no se las puedo escribir porque no recuerdo exactamente cómo cómo es que que se dice. Um, o sea, o cómo se, se, se deletrea más bien? How to spell date in England. OK. No, mejor me la llevo de tarea para mañana y mañana se las tengo, ya ya listo, listo, porque ahorita sí en realidad round No, No, I don't remember well how to spell this thing. Pero, o sea, para que noten la diferencia, sí, o sea, una, una cosa que es Tan fácil de decir en Estados Unidos, date, I'm having a date. En Inglaterra sería, let's go on a rendezvous, ¿sí? O sea, vamos a tener una cita. Y, o sea, sí, por eso hay muchas personas que dicen que es más fácil el, el inglés eh, de Estados Unidos. Pero también, o sea, eso tiene que ver con la región en la cual nosotros estamos. Estamos mucho más expuestos acá a esa versión del inglés, ¿verdad? O sea, a las palabras que se utilizan en el inglés eh, estadounidense pero no significa que sea como la versión eh, perfecta, como muchos a veces llegan a decir, porque en cuestión de las partes gramaticales o las partes del sonido del idioma, se han perdido bastante. Y lo que yo les aconsejo a ustedes es que usen a cada rato, los linking sounds, que siempre les, les, les comento que podrían utilizar, son de hecho una mala praxis que se ha cometido con el idioma, con el inglés de este lado porque eso suena, o sea, hace que tengamos la, la percepción, ¿verdad?, de que se hace una sola chachazón. O sea, hay muchos, yo he escuchado que dicen eso. No, es que cuando la gente habla en inglés a veces se escucha que es una sola chachazón. Y es a raíz de eso, a raíz de que se trata de, um, de pronunciar las cosas como lo más rápido que se pueda, y en eso se va dejando de lado, ¿verdad? Eh, pues que las palabras son individuales cada una de la otra. Y en Inglaterra suele ser diferente, o sea, suele sonar mucho más eh, homogéneo, por así decirlo, y mucho más formal, como les mencioné anteriormente. Por ejemplo, esto que anteriormente les envié de um, Got the better hand, sí, así suena en, en, en Estados Unidos, Got the better hand. Como sonaría en Inglaterra, sería Got the better hand. Sí, got the better y ahí hay una diferencia sí, en inglés eh, americano better sí de una vez better en británico better got the better hand sí got the better hand y dependiendo también del lugar verdad obvio porque así como ustedes pueda que a mí de alguna manera noten que um, puedo tener un acento eh, específico en inglés otras personas tienen uno distinto o sea, porque a veces depende de dónde de dónde es el acento que tiene la persona que les enseñó a estas personas o dónde estas personas en algún momento lograron vivir. Así que eso tiene, verdad, bastante que ver, um, ok, con ese tipo de situaciones. Eh, las hojas o los ojos, y se dice rápido, ajá, las hojas o los ojos, cabal, exactamente. Um, en mi caso, yo, esto es una palabra que a cada rato la la digo así como bien rápido, o sea, la hamaca, sí, y yo solo digo la hamaca, así nada más la hamaca. Entonces, eso sería, ¿verdad? Uno de los ejemplos que en español tenemos para los linking sounds, sí, o sea, en, decir, en lugar de decir la hamaca, decimos la hamaca. Y no significa que el inglés es el único idioma, ¿verdad?, que hace eso. Tenemos aquí ya algunos de los ejemplos que hemos estado eh, revisando. Pero, pues sí, aquí no es tan común, um, Johnny, que se utilice el, el británico. Ok. Ya. Yeah. Thanks. No, no problem. Bueno, ya nos dio solo para hablar un rato acerca de eso. Oh, my bad. Bueno, antes que nada, antes de llegar a lo de los uh, false cognates, quería comentarles un ratito aquí de forma rápida el uso de alguno de los verbos modales. Sí, esta es una, una situación que a mí se me hace bien interesante. Ya en algún momento, ¿verdad? Se, se habrán revisado estos y estos. Tres verbos modales se utilizan muy a menudo en inglés, sí. Pero tienen un significado no tan separado de los otros, pero sí tiene verdad una interpretación distinta. De los tres modales que estoy hablando serían del have to, sí, have to, must y should. Entonces, cómo vamos a entender estos, cómo los vamos a utilizar, pues es bastante sencillo. Cuando ustedes utilizan have to, sí, esta, esta expresión tan común en Estados Unidos o en inglés, eh, es, y digo en Estados Unidos porque hablando, ¿verdad? tomando como punto de partida el tema que mencionábamos anteriormente del, del inglés de Estados Unidos y el inglés británico, el must no es así de usado en Estados Unidos, o sea, no es una palabra que se use siempre. Por lo general, en Estados Unidos se utiliza el have to. Pero en Inglaterra es mucho más común que ustedes escuchen el must. ¿sí? O sea, que ustedes puedan escuchar a las personas que usan el... o que hablan en inglés, ¿verdad? De ese lado del mundo diciendo must. Um, pero, entonces, have to. Have to lo usamos para hablar acerca de cosas que tengo que hacer. Por ejemplo, uh, we have, oh, thank you. I think this is the way. Solo que voy a tener que... Que cortar un momento que el, el, el está compartiendo para ver si, es, si esa sería la forma correcta. If it is, thank you very much. Ok, rendezvous. Um, wait. Let's go back. Rendezvous, a meeting or a, greeting, or a time in place. Yes, that's the one then. Rendezvous. Para que vean o sea, la, la, lo extraño que es y como les decía, es una palabra no necesariamente original del inglés, sino que más bien es tomada, ¿verdad?, de, del francés en yes, rendezvous sería la forma en la cual se va a escribir una cita en o se va a decir verdad o se va a referir a la cita en, en Inglaterra. Es importante mencionar que no siempre se escribe, recordemos que ese tipo de cosas por lo general solo se dicen, se cuentan verdad. O sea, no escribo yo um, por decir así a, a, mi, a mi amigo, o sea. Fui en una cita con lo demás, sino que le voy a contar más bien. Es mucho más común que yo le diga cuando nos veamos. Ya, yeah, the other day I had a rendezvous. Bueno, si lo digo con acento británico, the other day I had a rendezvous with um, Monica. And uh, it actually went pretty amazing. O sea, esa sería verdad, la forma en la que suene eh, más o menos un, un británico. Pero bueno, llegando nuevamente al tema que teníamos anterior, a uh, lo del rendezvous. El have to. Si ¿sí? have to, entonces se usa para hablar acerca de obligaciones que yo puedo tener, cosas que yo debo hacer o tengo que hacer. Must, este de acá, tiene un nivel superior a have to. Have to, o sea, como les digo, es con algo que ustedes eh, tienen que hacer. Pero must va más allá. Must es con una obligación. O sea, no lo voy a decir, ¿verdad? Estoy obligado a, sino que voy a utilizar la palabra debo o un deber, ¿sí? Eh, for you guys, you have to be here in the classes. You have to be here. In my case, I must be here, ¿sí? As the teacher, I must be here every single night at 9 p.m. ¿Sí? Entonces tengo que estar acá. Yo debo estar acá. Ustedes tienen que, yo debo. Estar acá. Entonces, esa sería una de las diferencias principales. Here we have more um, more clarified how to use it. So, must and have to are both used for obligation and are often quite similar. They are both followed by an infinitive. Um, I must go now. Eso se refiere a me debo ir ya. Sí, o me debo ir ahora. I must go now. o I have to go now. Y desde que lo usamos, creo que um, se nota, ¿verdad? La diferencia. En el caso de should, y por lo que no menciono tanto, tanto el should, es porque should eh, no lo vamos a usar tan a menudo con la primera persona. Should, por lo general, se va a utilizar para poder darle a alguien un consejo, para poderle dar... Una indicación, sí, o una idea, ¿verdad? De lo que yo opino de lo que esta persona ha hecho. Entonces, eh, should mayormente va a usarse para hablar acerca de algo que creo yo que tú debes hacer. ¿sí? Eh, si yo le digo a alguien you should go now, es dándole una recomendación, ¿verdad? Deberías irte ahora. Sí, you should go now. Entonces, pero I must go now se refiere a debo irme ahora. Y I have to go now se referiría a tengo que irme ahora. Entonces, hay una diferencia, ¿verdad?, en cuestión de obligación cuando utilizamos uh, must y cuando utilizamos el have to. Pero bueno, uh, dejando eso de lado, solo era un detalle que quería explicarles acerca de cómo más o menos el uso, ¿verdad?, de, de, de esos modales. Vamos a pasar a esto, los false cognates. Ese es otro de los temas que, desde mi punto de vista, son... Bien interesantes porque um, pues una, guardan una relación bastante cercana, ¿verdad? Con lo que es nuestra comprensión de, del idioma. Y los false cognates, para que sepan ya de una vez y a ver cómo, cómo nos va con esta aventura, se refieren a palabras que al verlas, al leerlas, ustedes, o sea, como hablantes del español, van a, ref, van a recordar una palabra que existe en el español. Y en sus mentes es muy probable que se dibuje incluso, ¿verdad?, el significado de esta palabra. Pero cuando lo ven ustedes en inglés, y este es específico para el inglés, no significa nada siquiera similar a lo que significa esa palabra en nuestro idioma natal, que es el español. O sea, entonces, para la primera, tenemos acá... Embarrassed. Sí, esa es la primera palabra. Embarrassed. ¿A qué creen ustedes que se refiere esta palabra? O sea, ¿qué palabra se les viene a la mente cuando ustedes leen o escuchan la palabra embarrassed? Embarazoso. Embarazado. Uh, embarazada. La que yo recuerdo desde mi uh -huh. parte, sí, sería esa, ¿verdad? Embarazada. Embarrado. Sí. Um, ok. So, um, creo que es así. Okay, embarazada. I think it's without, without an H at the beginning. No recuerdo si llevaba o no H. Entonces, pero embarazada, sí. Y en realidad significa, el significado real es lo que, lo que mencionó, ¿verdad, eh, don Julio? Sería embarazoso, sí. Embarazoso. Entonces, embarrassed. When I, I feel embarrassed es cuando yo me, estoy viviendo un momento embarazoso o también cuando me puedo llegar a sentir apenado? Sí, embarrassed. Entonces este es un false cognate. Este significado no es en ningún sentido el significado de la palabra embarrassed. Sí, embarrassed. Entonces va a significar algo ya sea embarazoso o también cuando yo me siento apenado yo puedo decir I'm embarrassed. Sí, estoy apenado. All right. Um, now. Ok. Um, pie. The word pie. ¿A qué palabra nos recuerda? Pastelito. Es que usted de una vez estaba dando ya la, la. No, pero en español. O sea, si usted ve la palabra pie escrita, ¿sí? O sea, si de una vez eh, ve la palabra pie, ¿no le recuerda a pie? ¿Un pie? Sí. O sea, si se escribe exactamente igual, ¿verdad? A pie. Entonces, pero en realidad significa lo que usted mencionó, sería un pastelito, una tarta, ¿sí? Um, o sea, ese tipo de cosas podrían ser los significados ya reales de un pie, ¿sí? Un pie, pero la palabra con la que se puede confundir en español es con pie. Un pie. Ajá, pie. You read pie, y o sea, alguien que esté aprendiendo por decir algo nunca se ha encontrado con esta palabra pie, es probable que mientras la lee pueda incluso hasta llegar a leer pie, pero en realidad eh, se refiere a un pastelito o una tarta. Ok, now record. Record. Grabar. Es... Recordar. <laughs> <Otra vez. laughs> Primero, la que nos, a lo que nos, se nos viene a la mente. Oh. En español, ¿sí? Ah, ok, sería ok. Sorry, recordar, sorry. sí. Recordar. Eso sería lo, a lo que se parece la palabra en español. A ah, recordar. Esa es la palabra con la que se podría llegar a confundir, ¿verdad? Recordar. Pero en realidad, sí significa lo que usted mencionó: Significa grabar, record. Sí. Incluso en las cámaras, si ustedes en algún momento se han fijado, aparece algo como esto, así nada más. Y por lo general con un colorcito rojo, rec, sí. O sea, que significa que está recording. Entonces, record es cuando hablamos acerca de grabar. Muy bien. Ahora la siguiente, molest. Molestar. Molestar, ahí sí, ¿verdad? Molestar, se, se parece a la palabra molestar. Pero, ¿cuál entonces sería el significado de molest? El significado real. Eh, como, que es, como que es roca o algo? No. ¿Alguien es acosar. Me... De hecho. Exacto. Acosar. ¿sí? Ay, es cuando de alguien acosar. está. Wait, ¿es it with Z or is it with S? ¿Es con Z o con, o con S? I don't remember. I think it's with S. Con S. Con S, ¿verdad? ya yeah. Ok, so molest. Sí, se podría eh, entender como molestar, pero en realidad es acosar. O sea, alguien. Podría también decir, no, pero es que la ando molestando, pero no. Acoso es algo muy, muy, muy pesado y algo muy complejo. Entonces molest se refiere a un acoso o um, a molester. Sí, a molester es un acosador. Una persona pues que es molesta, o sea, pasa ahí, ¿verdad? Eh, generando situaciones nada agradables a, a terceros. Ese es un molester. OK. What about Envy? Envy. ¿A qué se nos parece la palabra envy en español? Ajá, podría ser un envío. Sí. Oh, uh, sorry. Un envío. O también lo podríamos eh, interpretar como enviar, ¿verdad? Enviar. Pero, ¿a qué se refiere envy? ¿Cuál es el significado real de Envy? Marina. Ah, uh, eso sería Navy. Navy. Okay. Esa es la Navy. Yeah, sí. yeah, yeah, yeah. La Marina es la Navy. No, ¿qué sería envy? Envy. Envidia. Exactamente. Envidia. Sí, envidia. Envy. When you envy something it's because you have like bad wishes, bad desires for that thing that the other person has. Entonces una envy Uh, o something that you envy, es algo que ustedes envidian. Así que envy se va a referir a envidiar. Sí. ¿A Bomjean en Barcelona? You envy a Bomjean en Barcelona? Sí yes, Ah, yes. pero ustedes bien lo rechazaron, ¿verdad? Cuando estaba así. Ajá. no. Ahí, know, ahí decía... this, uh... no, pero ahí decían unos narradores españoles, es el rechazo del Arsenal, que no se cae, que no se cae. Entonces, oh, my. Que es si el Barcelona es un equipo de moda nada más. Oh. No sé, no lo sé. Showdown. Ay no. Aunque le duela. Ya veremos, ya veremos. Yo tengo ya desde casi toda mi vida con esa moda, pero we'll see, we'll see how it goes. Okay. Yes. Yeah, my son, my son. I love Barcelona. I am. I love Madrid. Really? No. When yes. I was when I was younger, when I was like five or six years old, I used to like Madrid a lot. But then it was just like I don't know. I didn't like their their ways, and I rather went to to Barca because I was I was younger. I was little when I used to like Madrid. Then I was just like, eh, you know what? I'd rather go and root for Barça than Madrid. So, yeah, that, that's when I grew up. Okay, so the word assist, assist. ¿A qué creen ustedes que se parece en español? Asistir. Asistir. Mm -hmm. Asistir. Muy bien, Muy buena indicación. Pero ¿qué significa en realidad assist? Asistente. Asistente. Mm -hmm. No. Ayudar. Asistencia. Ayudar, ¿sí? Ayudar. Ya sabía yo que nos íbamos a ir por ahí. Vaya, la palabra asistente o asistencia se va a decir de esta forma. Sí. attendance sería para un asistente. Sí, attendant, para un asist asistente. Y attendance, attendance, um, attendance para asistencia. Si ustedes en algún momento han visto la lista de asistencia, sería attendance list. Sí, attendance list, lista de asistencia. Entonces, attendant, una persona que atiende, o, perdón, que asiste a un lugar, sorry, que asiste a un lugar. Y um, attendance sería la asistencia. Pero assist, en realidad, se va a referir a la palabra ayudar. Sí, cuando yo... Eh, pues veo que alguien ha tenido un accidente, alguien está teniendo problemas. Yo puedo preguntar, ¿verdad? Can I assist you? Sí, o sea, le puedo ayudar. Can I assist you? Entonces assist. Aquí entonces vamos a ponerlo eh, atender y en realidad significa asistir o asistente. Asistente, Ok. En esto sería attendant. Diferente. Por favor, eh, no se vayan a confundir cuando hablamos de un asistente, o sea, en el sentido de del asistente que pueda tener un doctor. Aquí se refiere a asistente a alguien que va a un lugar, ¿sí? O sea, alguien que um, toma parte en un evento, alguien que está en una clase, o sea, y va a la clase. A eso se refiere. También sí se usa attendant, como en el caso de las, de las asistentes de vuelo, pero no siempre. En algunas ocasiones también se puede utilizar el um, assistant. Sí, o sea, porque uh, doctor assistant, sí, sería assistant, assistant. Sería entonces el ayudante de doctor. Ayudante de doctor, pero se va a entender de esa forma, ¿verdad? Assistant, un ayudante de doctor. Ok. Uh, pero attendant, ¿verdad? Eh, él se puede confundir con atender y en realidad puede significar asistente. Okey-dokey. Um, ok. Uh, rope. What about rope? ¿A qué palabra se parece rope en español? Ropa. Uh -huh. Se parece a ropa. Muy bien. Mm -hmm. And what is the actual meaning of rope? ¿Cuál es el significado de la palabra rope? Cuerda. Cuerda. Sí. Cuerda, lazo... Cualquier cosa de ese sentido se puede expresar, ¿verdad? Incluso las de lo, las cintas de, eh, de los zapatos, en algunos casos, no es la palabra correcta, porque sería laces, la forma correcta de decirlo, así, laces, the shoelaces. Pero algunas personas pueden decir o llegan a decir, um, look at your ropes, sí, o sea, fíjate en tus cuerdas, en tus cordones, cuando se, o sea, así como si ustedes van por la calle con las cintas sueltas. Alguien les puede llegar a decir, ¿verdad? Hey, look at your ropes. Sí, o sea, fíjate en tus cuerdas. Y, o sea, ustedes lo van a entender así, pero en realidad se refiere, ¿verdad? A las cintas de los zapatos. No es la oh, forma... You, que... you, you tie it. You tie it. Uh, you su, You suit. Shoes, shoes. Tie your shoes. Yeah, tie, tie you your shoes. shoes. Ajá, también sería otra forma de darle la indicación a alguien, ¿verdad? Hey, tie your shoes. Sí, amarra tus zapatos. Tie your shoes. Ok, very good. Ahora, actual. Actual. Actual, teacher. Ajá, se puede confundir con actual, pero en realidad significa... Real. Real, real. sí, real. Um, también, de hecho. Um, o se puede entender como lo que acabo de decir. En realidad, sí. Aunque es en realidad más bien sería. Actually. actually. Ajá. Actually. Actually. Sería más bien sí, esta me interpretación. Me costó aprenderme esa palabra porque <laughs> siempre confundí. Actually. ¿Y cómo decimos entonces actualidad? Really? No. Eh, lo dijo el vier... el, jueves. el jueves Lo dijo. Correcto. Correcto. Yes, el jueves Currently, sí. Correcto. Currently, aquí lo tenemos. Entonces, currently. Currently. A ver, currently está aquí solo por ser para servir de ejemplo de eso. No es porque currently tenga, sea una, una 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 false cognate, okay? No necesariamente porque ninguna palabra en español se parece. está, está solamente para servir como ejemplo de lo del actually. Eh, y sí currently es la forma en la que yo voy a decir actualmente sí actualmente ahora cuando hablamos uh, actualmente ¿sí? cuando hablamos acerca de la actualidad ahí es diferente sí no vamos a decir in the current in, in, in currently sino que ahí sí podemos decir actuality sí actuality pero esta palabra es mucho más común que ustedes la vayan a ver en noticias o en periódicos, no necesariamente en una conversación coloquial, actuality, ¿sí? Esta no es una palabra que ustedes se van a encontrar a cada rato en inglés, sino que mayormente será, ¿verdad? Perdón, en situaciones eh, pues más formales, mucho más formales. Ahora, realize, ¿a qué se refiere realize? Realizar. Bueno, ajá, realizar sería realizar. la... La, como la, la forma, ¿verdad? En la cual lo podemos llegar a confundir, realizar. Pero, ¿qué significa Realize? Entender, darse cuenta. Dar. Uh -huh. Darse cuenta, sí, darse cuenta. So, when you realize something, cuando ustedes se dan cuenta de algo, realize. Muy bien. Entonces, estas serían embarrassed, para hablar acerca de alguien que se siente apenado o un momento embarazoso. Pie, para hablar acerca de un pastelito, tarta. Record, para hablar acerca de grabar. Molest, alguien que está acosando de alguna forma. Envy, para hablar acerca de la envidia. Assist, para hablar acerca de alguien. Que ayuda a un ayudante o para poder ayudar. Attendant para hablar de un asistente. Rope, una cuerda, lazo. Actual para hablar de algo que es real. O para. Um, perdón, un momento. <coughs> ah, sorry, sorry. Let's you. Thanks, thank you. I was actually going to ask you: do you know how to. Um, what phrase to use when somebody's needs is okay, so thanks. Um, actual for um, something that is real, see, ¿sí? okay, and or uh, realmente, and actually is the one like the, the most commonly used when we're talking about things that are like in realidad or realmente. Um, realize. para cuando nos damos cuenta de algo y currently para hablar acerca de verdad la actualidad, o sea, algo que está sucediendo actualmente. Um, es muy común que se utilice o que se diga in the current situation para hablar acerca de la situación actual, sí, para decir en la situación actual. Entonces, esa es otra de las palabras que eh, en muchas ocasiones se va a llegar a utilizar. Um, Exactamente acerca de eso quería hablar ahorita, Ruth. Justo les iba a presentar un ejemplo de eso, pero me gustaría que usted primero entonces nos dé su ejemplo. ¿Qué le sucedió con el cognado de Excited? A ver si no me escuchaba. Este, un compañero de, un compañero de, de estas clases. Uh -huh. Eh, me pidió copia así por separado en, en whatsapp de unos uh -huh. ejercicios y empezamos a practicar así en inglés y me uh -huh. dice me, me gusta escribir su nombre me emociona uh -huh. no está en este grupo uh -huh. y le digo are you very excited Janet y se quedó callado ¿Qué pasa? ¿Ayúdame? Okay, ¿Qué me está diciendo? Me... Bú, búsquelo, le digo. Ajá. Él, él creía que yo le preguntaba que si estaba bien uh, excitado. Excitado, sí. Ok. En el caso suyo, entonces fue practicando en inglés. En mi caso, o lo que yo conozco, no fue que me pasó a mí, sino que yo lo conocí o conocí conocido del caso, fue al revés. Yo hace hace tiempo tenía una novia que ella venía de Estados Unidos o yo la conocí desde pequeño, una historia larga. Pero el punto es que vivía allá y venía a veces de visita con la familia eh, y una vez vino con una prima, ¿verdad? Eh, o sea, sabemos que por lo general aquí las personas consideran que, o sea, la gente que viene de allá, que se ve bien y todo. Entonces, ella, pues la prima de, de mi novia o de mi ex, era, o sea, se veía bien bonita, sí. Y estábamos en un bañario. O sea, y la gente de allá por lo general utiliza también um, bikini, ¿verdad? Pues ella estaba a punto de, de tirarse en un, en un um, rapel, creo. Entonces, y dijo estoy muy excitada en ese lugar o sea había un montón de personas la mayoría eran 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 cipotes los que estaban ahí y o sea al ver a la muchacha que dijo eso um, entonces ellos o sea como que se emocionaron porque ella lo dijo así directamente estoy muy excitada y o sea eso sucedió porque pues, para ella la palabra excited Sí, o sea, se traducía al español como excitado y en realidad excited, ¿cómo se debería traducir al español? Emocionado, emocionado. Emocionado, ajá. Entonces ella en lugar de decir estoy muy emocionada dijo estoy muy excitada. Entonces. Y todos los, los hipotes que estaban alrededor, ¿verdad? Como, o sea, ajá, echando ya, el, el queriendo ver cuál iba a ser el sorteado que se iba a quedar con la Ajá, que se iba a quedar con la cipota. Y lo gracioso es que o sea, ella en ese momento no se acordó, hasta que iba ya en las cosas, o sea, en, el, en, el, en el rappel, en la línea, en el zipline que se había tirado. Cuando iba en medio, dice que fue que se acordó que la palabra excited no significaba eso. Y fue como que, bueno, pero ya lo dije, dice que dijo, pero ajá. O sea, son, son cosas que a veces pueden pasar porque sí, o sea, son palabras que pueden parecerse, ¿verdad? A alguna palabra que conozcamos o que utilicemos en español, pero que no tengan absolutamente nada que ver. Como bien ahorita mencionó Gloria en el chat, eh, la palabra terrific, ¿sí? O sea, creo que ya les he comentado uno de los usos principales para esa palabra, que es para referirse a alguien, o sea, que se ve muy bien pero podría, podríamos entender la palabra terrific como algo terrible. Y en realidad no tiene nada, o sea, está súper alejado el significado real de terrific de algo que se, o sea, de algo terrible. Terrific, como les he mencionado, como les, les he ejemplificado ya, se usa pues, para hablar de alguien que se ve despampanante. Sí. Ahora, vamos a empezar con este tema. Este tema no lo vamos a terminar esta noche. Este es el tema que vamos a estar desarrollando el día de mañana. Y aquí es donde viene la parte principal, ¿verdad?, de los idioms. Sí, idioms, una vez más para hacer el recordatorio, se refiere a las frases idiomáticas o a las frases que son eh, estilo refranes, estilo dichos, ¿verdad?, en el idioma inglés. Um, so here we have some of them. The first one is a dime a dozen. Sí, a dime a dozen. Ahora, quisiera escuchar cómo pronuncian algunos de ustedes este, este idioma. Hilma, how do you say this idiom? The pronunciations. Yes, please. A day a dozen. Okay, so yeah, a dime a dozen. I type a dozen. A dime a dozen. See, Joel, can we pronounce it, please? Good evening, teacher. Okay. Uh, a dime a dozen. Very good, a dime a Dawson. Um, mm -hmm. Olivia, would you mind? Yeah, Adaim adosen Adai very good yeah. remember sometimes fluency is key um silvia how do we say this one Adaim Uh yes there we go a dozen perfect uh, don julio Dawson. Muy bien, Dawson. Ok, ¿cómo se pronuncia la Z en inglés? La Z por lo general en inglés va a sonar como un... Sí, un, un sonido como más de salida de aire nada más. El, y este es una de las representaciones principales, miren. Um, por ejemplo, en la palabra pensamiento, thought, ¿sí? sería thought, thought. Es cierto que el th en otras palabras o en otras, eh, sí, en otras palabritas se va a pronunciar diferente, como por ejemplo en el des, sí, pero es porque tiene ese, esa, ese cambio, ¿verdad? Eh, puede ser tanto, en cuestiones de fonética se le llama tanto fricativo como africativo. Fricativo es cuando genera alguna clase de fricción entre ya sean los dientes o los labios y africativo es cuando no hay ninguna fricción y el aire básicamente solo fluye de forma directa hacia afuera si sí teniendo alguna que otra obstrucción verdad con alguna de las partes de el aparato fonador eso es un tema bien específico um, la fonética también o sea es incluso una materia completa en cuestiones ya de la universidad pero eh, así podríamos pronunciarla puede ser como en el caso de thought sí thought o sea, solamente es un sonido como de salida de aire. Th, 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 ¿Sí? Thought. Y eh, como el d para el this. ¿Sí? D th para this. Ese sería entonces eh, el sonido de la, de, de la Z principalmente sería el de la primera. El de... Th, sí, para thought. Muy bien. So, a Dime Dawson. ¿En qué contexto consideran ustedes que se puede utilizar a Dime Dawson? ¿Alguna idea que podamos tener para poder usar... A dime a dozen. Una docena de centavos. <laughs> Una docena de centavos podría podría ser not really a dime a dozen. Si sí. cuando usamos este tipo de idiom, um, alguna oferta muy buena idea, pero no necesariamente a dime a dozen. We're gonna use it when we are referring to something that is pretty abundant, like you can find it anywhere. ¿Sí? O sea, uno entre cien, por decirlo así. A dime a dozen. Hay uno en un millón, un montón de... O sea, no es, no es el único, pues. A dime a dozen. As, as the, the same way you can find one dime. Uh, well, but actually dime doesn't mean centavos. Centavos es penny. Dime es para los diez centavos. Pero a dime a dozen, o sea, se refiere que hay, hay un montón. Es como que no es el único que existe, ¿verdad? So, a dime a dozen. That will be the first of the idioms. Now, moving on, we have a second one. And the second one is this one. Beat around the bush. Beat around the bush. See? Si. Y para pronunciarlo sería beat around the bush. Beat, a, si. beat around the bush. Beat around the bush. And let's hear Mario. How do we say this one, Mario? Beat around the bush. Beat around the bush. Very good. We are on the Bosch. Um from to, 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 to Johnny. How do we say this one, Joni? We are on the bus. Very good. Um Ruth Gonzalez. With around the bus. Very good. We are on the bus. Um what about Brian Hernandez? beat around the bush Very good. So beat around the bush. Este idioma cuando lo vamos a utilizar será cuando tenemos una situación en la que una persona está siendo demasiado redundante. Sí, o sea, alguien que está dando demasiadas vueltas para poder contarnos una historia. So, we can tell this person, stop beating around the bush. Sí, beating around the bush. O sea, go straight to the point. Tell me what is important in this story. Don't beat around the bush. O sea, no te, vaya, no te andes con rodeos. A eso se puede, se puede eh, asimilar el beat around the bush. So... Don't go around too much. You just go straight into what you mean. See, Don't beat around the bush or stop beating around the bush. Muy bien. But for now, we are uh, no longer able, uh, able to continue beating around the bush. O oh, no te vayas por las ramas. Muy bien. Sería esa otra opción muy buena para el beat around the bush. Pero por ahora, Vamos a tener que dejarlo hasta ahí. Para mañana tenemos otra una lista bastante bastante interesante eh, de idioms, así que el día de mañana recuerden sería la última clase. Ustedes pues dijeron que no tenían dudas acerca de las cuestiones de la plataforma, espero que ya todos hayan logrado, ¿verdad?, obtener el 80% necesario y pues mañana estaríamos desarrollando nuestra última sesión. Um thank you people very much for your attention and participation this evening. I'm going to be seeing you tomorrow then. Okay. Bye-bye, everyone. See you tomorrow. Welcome. Okay, bye bye.